No es nueva la denuncia que hace el personal del CONICET sobre el estado crítico que atraviesa el área de ciencia y tecnología. Y en el caso particular de los becarios, el problema es doble. Por un lado, la precariedad laboral, pero por el otro, al no haber recursos o verse disminuidos cada vez más, disminuyen también las investigaciones. Se ha abierto una instancia de diálogo, pero de cualquier manera la manifestación nacional fue para mostrarle a la sociedad lo que está ocurriendo puertas adentro. Son becarios del CONICET, graduados universitarios que se dedican a la investigación. Al igual que en todo el país, en Santa Fe se manifestaron en Boulevard Gálvez para reclamar un salario digno y aportes. Los becarios somos la mitad de los científicos del país, somos profesionales que trabajamos a tiempo completo y con exclusividad y sin embargo estamos precarizados porque no tenemos aporte ni aguinaldo. Y sumado a todo este recorte que hay en ciencia y técnica, en marzo no nos pagaron la cláusula de gatillo y no nos quieren aumentar el sueldo. Así que bueno, nos organizamos hace un par de semanas en la Asamblea de Becarios de Santa Fe y salimos a mostrarle a la sociedad lo que está pasando en ciencia y tecnología, que es crítico ya en este momento. No solo tenemos problemas de sueldo, sino que recortaron los ingresos a carrera, sumado a que no están mandando la plata para los subsidios, por lo que en muchos lugares los investigadores están poniendo la plata para los experimentos de su propio bolsillo. Así que bueno, creemos que la situación no da para más y salimos para que la gente de Santa Fe se entere lo que esté pasando y podamos ejercer presión sobre esto. ¿Cuántos becarios hay en Santa Fe? Santa Fe incluye también a Paraná y a Diamante, digamos, la organización del CONICET, y son alrededor de 550 becarios. Somos el 10% de los becarios del país. Es una situación que se está dando a nivel nacional, de hecho la jornada de protestas se hace en todo el país. Sí, a raíz de la toma del CONICET de hace 2 semanas en Buenos Aires, se abrió una mesa de negociación y en este momento están negociando en el Ministerio de Ciencia, en CONICET. Así que bueno, estamos organizando esto en consonancia con lo que está pasando en todo el país.